Empezamos con lo que pasó el miércoles, empate entre Racing y River 1-1. Gol de Miguel Araújo para Racing, minuto 27, primer tiempo. El empate de River a cargo del juvenil Matías Arezzo. ¿Cómo hace goles Arezzo? Y en este caso, desde afuera del área, castigó. Lo sorprendió a Irazún. A los 37, el partido terminó 1-1. Progreso le ganó a Juventud de visita 2-1. Matías Riquero de cabeza, el 1-0 a los 21. El empate a cargo de Joaquín Ceballos, el gran goleador que tiene Juventud. Una cantidad de goles en el año para Ceballos. Al minuto 84 el partido estaba 1-1. Pero a los 88 otra vez Matías Riquero de cabeza, el goleador inesperado que tuvo Progreso, que ganó en su visita a Las Piedras. Cerro Largo perdió en casa. Defensor Sporting se encargó de quitarle el invicto. Mauricio Gómez de tiro libre a los 4. 1-0 la Viola. Gonzalo Napoli captura el rebote y define. Qué rebote que dio Aguerre. Lo aprovechó Napoli. A los 9, 2-0 Defensor. A los 20 había tiempo para uno más. El tercero, Cachimba. Bruno Martín Correa. Allí castigó, inatajable para Aguerre. 3-0 Defensor. En el segundo tiempo, al minuto 20, llega el cuarto. Ignacio La Quintana pica habilitado. Y cuando le sale Aguerre, define. 4-0 ganaba la Viola. El descuento a cargo de Tomás Fernández de penal. Al minuto 85 para decorar el resultado final. Defensor Sporting le ganó 4-1 a Cerro Largo. Danubio no pudo en casa. Ganó Plaza Colonia con ese gol de cabeza de Cecilio Waterman al minuto 79. Liverpool y Fénix empataron 1-1. El primero es para Liverpool. Lo hace Federico Martínez con complicidad en el desvío mediante. A los 13 ganaba Liverpool 1-0. A los 90 lo empató Alex Silva de penal. El partido terminó 1-1. Boston River en Florida empató con Cerro 2-2. Si hay gol de Cerro, hay gol de Maurén Franco. Es inevitable casi. Allí está Maurén. El primero para Cerro a los 2 minutos, pero va a llegar el empate para Boston River. Sebastián Abreu de cabeza. El segundo gol en el campeonato para el delantero minuano. Lo va a dar vuelta Boston River. Guillermo Frata, la salida del tiro libre. Boston River estaba en ventaja 2-1, pero en el complemento el empate final. Otra vez a cargo de Maurín Franco. Y en Florida, en el Campeones Olímpicos, terminaron 2-2. Junto a Plaza Colonia, uno de los líderes, es Peñarol, que le ganó 2-1 a Rampla Juniors. Enzo Martínez, minuto 38. Arriba Peñarol, 1-0. Fabricio Formiliano, minuto 44. Arriba Peñarol, 2-0. El descuento también es de cabeza. Al minuto 78, Carlos Núñez. Allí está el centro de Cerveti. Aparece Núñez, le cambia el palo a Dawson. Y el partido terminó. Rampla 1, Peñarol 2. El otro de los líderes que tiene el torneo clausura y nuevo líder de la tabla anual es Nacional. Centro de Castro, gol de Brian Ocampo. Nacional 1, Wander 0 en Elvira.